aquellas personas, aquellas damas, chicas con las que yo mantengo de vez en cuando conversaciones gratas sobre nuestras vidas, sobre las cosas que queremos, que nos gustan, chicas, y que cuyo sueño es venir, llegar algún día a Egipto, pues aquí te digo a ti, por ejemplo, Rosy de Argentina, Roxana del Perú, Verónica de Argentina, a Miriam también de Argentina, Miriam también de Argentina, mi tocaya, que está en provincia, ya sabes, Miriam, me refiero a ti, y otras más, Elena también de Chile, ¿quiénes más? Se me van, disculpen algunos nombres. A Raquel también de Chile, claro, Raquel preciosa también. Ay, no sabe, ay, yo ya sueño, yo ya alucino. Imagínense, ustedes están aquí, chicas, ya están llegando. Visualícenlo, siéntanlo, piénsanlo, créanlo, trabájenlo para hacerlo realidad. Estoy aquí esperándolas a ustedes, a cada una de ustedes que he mencionado, y a otras damas que de repente se me van los nombres, cuyo sueño es llegar aquí. Pues simplemente, este es el futuro contigo que te estoy esperando aquí en Egipto con amor. ¿Ok? Un gran abrazo. Aquí. Siéntanse aquí conmigo, están conmigo. Están aquí en el aeropuerto. Las estoy esperando a ustedes, damas, cuyo sueño es venir aquí a Egipto. Miren, estoy aquí esperando por ti. Ahorita sales. Eso. Vamos. La palabra tiene poder. El pensamiento. La acción. Porque no solamente es cuestión de hablar, de pensar. Hay que hacer. Hay que trabajar para que nuestros sueños se hagan reales. Y estés aquí, a toda dama que quiera, que sueñe, que diga, no, yo no puedo, no, tú sí puedes, y yo puedo, y pude varias veces, tú también puedes hacerlo, trabájalo y persevera en tus sueños, en cualquiera, no solamente en el hecho de que quieras venir a Egipto, cualquier cosa que quieras, pero siempre con amor, con honestidad, con verdad, ¿sí? Trabájalo y hazlo real. No importa cuánto tiempo demore, pero tarde o temprano tu sueño se hace real. Ya concretamente hablando de Egipto, chicas, aquí está vuestro sueño. Estoy esperándole a Roxana que aparezca por allí, a Rosy Vanega de Argentina, Verónica Massa, ¿quieren más? Miriam con su hija, las dos aquí en Egipto. Elena de Chile. Las estoy esperando, chicas, acá afuera. ¿Ok? Yala. Bueno. Chaufa. Y todas las que no recuerde, ¿ok? Pero están acá. Estoy esperando por ustedes aquí, afuera, en el aeropuerto, en Egipto, con amor. Ah, y el señor Yusi también está esperando. Porque él es mi compañero de trabajo. Aquí estamos los dos juntos, esperando por ustedes. ¿Ok?